Bueno, Petiso, señores, tenemos a esta hora 12 del día 31 minutos a Adrián Ramos, capitán de la América de Cali. Adrián, buenas tardes, bienvenido a Zona Libre de Humo, ¿cómo vamos? Buenas tardes, bien, bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, mi querido Adrián, te saluda Petiso. ¿Cómo están las cosas para esta temporada? Porque usted con un tema clínico que lo tiene por ahora frenadito un toque, ¿no? Bien, bien, gracias a Dios, haciendo ya terapia después de la cirugía y bueno, esperando hacer una buena recuperación y estar nuevamente con el equipo. Siempre le pregunto lo mismo, ¿no? Adrián, ¿cuánto más Adrián jugando al fútbol, hombre? Bueno, ahora tenemos contrato hasta diciembre, ya vamos a mirar cómo vamos a estar de aquí a allá y así mismo tomaremos la decisión. Claro, porque es que cuando llegó a Colombia Adrián, no, Adrián viene de vuelta, Adrián viene a tal cosa, ya está de salida, y nada que se va, y así va esto a Ramos, y todavía no te has ido. Sí, no, la gente siempre tendrá sus opiniones, dependiendo de cómo te vean los resultados del equipo, pues dan su opinión, pero bueno, yo estoy tranquilo ahora recuperándome. Y bueno, esperando estar nuevamente junto al equipo. ¿Tu retiro va a ser con América, Adrián? Esperemos que sí, sería lindo. Pero sabemos, esto es fútbol, pasan muchas situaciones. Y bueno, esperemos que sí, sería bonito. ¿En alguna de las temporadas en que ha renovado con América, ha patinado esa renovación? Sí, seguro, yo creo que... lo vimos hace 6 meses atrás, en diciembre, donde había tomado la decisión de no seguir. Uh-huh. Y bueno, son situaciones que se presentan. Y con esa, en ese momento, esa decisión que era no seguir, renovaste con América y América tuvo un semestre para el olvido. ¿Te hizo pensar en que no, que era mejor haberte ido o que tomaste una buena decisión? No. Para mí... así hayamos tenido un semestre donde no se dieron las cosas, no me hace arrepentir de la decisión que se haya tomado y bueno, esperemos que este semestre las cosas salgan diferentes y bueno, poder conseguir los objetivos que tiene el club. Muchachos, Adrián. Adrián, con el Adrián. Saludo cordial. Bueno, Ricardo. Sí, una preguntita técnico para Adrián, un abrazo bien grande, Adrián, te saluda el gato Arce. Adrián, ¿qué sentiste vos al ver que este semestre se marcó mucho más diferencia entre los jugadores de pantalón largo, mayorcitos, estoy hablando de Hugo Rodallega, Airo Moreno, el mismo McAllister a pesar de lo de Millonarios, Vaca, Carlos Darwin Quintero, y vos que sos de esos referentes de pantalón largo, junto a todo el plantel de la América, hayan tenido un semestre muy mal, un semestre de prácticamente llamado fracaso, que esa palabra no me gusta utilizarla? ¿Pero qué pensaste vos como referente del cuadro escarlata, Adrián? No, la verdad pues me alegra de que ellos, las cosas le vaya bien, pero pues a mí lo que me interesa en realidad es mi equipo y bueno, yo creo que lo que de pronto ellos... están viviendo o vivieron, ahí me tocó al llegar a la América, ¿no? Entonces sé que son situaciones de fútbol. Esto tiene momentos donde las cosas te salen bien, donde te salen regular, donde no te salen bien, y uno tiene que afrontarlas, ¿no? Hay que afrontarlas, ojalá siempre se pudiera ganar, siempre se pudiera ser campeón, pero es fútbol y bueno, esta vez nos tocó, y a mí en lo personal, una situación compleja, pero pues sabemos cómo se sale de esta situación, por eso llevamos jugando fútbol profesional muchos años, y bueno, ahora está la ilusión nuevamente del siguiente semestre, y estamos con ese deseo de prepararnos para que... así podernos acercar a esos objetivos que tenemos en mente. Como siempre se ha dicho, Adrián, en redes sociales, en toda parte, es que en América mandan los jugadores. De América se va este técnico porque no les gustó a los jugadores.
De América se va Lucas porque los jugadores lo sacaron. De América se va Farías porque los jugadores le pararon. Al final, qué opinión tienes sobre ese tema, que es un tema coloquial, tabú y lo demás? No le entendí lo último. ¿Y al final qué? Al final, ¿qué opinas de esa situación que siempre se hace viral cada que un técnico se va a América? Que son los jugadores los que mandan en América. No, yo creo que cuando no hay resultados, pues siempre van a haber muchas opiniones, ¿no? Y hoy en tiempos de redes, pues se hace viral, mucha gente opina, es fácil desde afuera opinar y todas estas cosas. Yo la verdad, pues siempre voy a respetar esas opiniones, más allá si las comparto o no, las voy a respetar. Pero lo importante es lo que uno siempre está haciendo, ¿no? El trabajo, el deseo de salir adelante, el deseo de conseguir objetivos que se traza uno como equipo, como club. Y obviamente cuando los resultados no se dan, pues siempre pasan estas situaciones, ¿no? Y bueno, uno tiene que estar dispuesto a seguir trabajando más allá de lo que puedan decir esas opiniones. Yo soy una persona que siempre pienso que hay que trabajar y pues, mientras esté en un club, en esta vez que es América, pues hay que intentar de hacer lo mejor posible para así conseguir esas metas. Yo creo que Adrián es un jugador que ya tiene callo, y cuando hablo de callo es que tiene eliminaciones, tiene títulos, tiene clasificaciones, salidas de cuadrangulares y todo esto. Pero te pregunto en especial por esta, porque hasta uno lo siente como periodista, dice, viendo los equipos de los cuadrangulares de hoy sin ni respetarlo, dice, ¿cómo no está América metido ahí? Ustedes nos hacen a veces ese acto de contrición, esa pregunta, ¿cómo quedamos por fuera viendo que podíamos hacer un papel importante en estos cuadrangulares específicamente? Yo creo que esa es una pregunta que mucha gente se hace, tal vez nosotros como jugadores, pero es sencillo. Yo creo que cada partido hay que marcar una diferencia para poder ganarle a tus rivales, y cuando no lo haces, pues pasan estas situaciones, ¿no? Esto puede tener los nombres más bonitos o mucho talento, pero esto es de cada partido demostrarlo, de sacar resultados. Y al final, los que están hicieron algo por estar en esos 8 primeros plazos y a nosotros no nos alcanzó. Y lo que tenemos que pensar es en reflexionar por qué no pudimos estar en esos 8, corregir para lo que se viene, para poder estar cerca de dar ese primer paso, de estar entre los 8 primeros y después poder pelear la final. ¿Cuál es su opinión, Adrián, de la llegada de Polilla da Silva a este momento de América? Bueno, yo creo que llega un momento donde América, después de este semestre que se tuvo, las cosas están un poquito tensas, pero creo que por lo que representa él para el club, para el hincha, nos va a ayudar mucho. Ojalá que con el trabajo y los resultados las cosas nos acompañen y tengamos siempre esa hinchada a favor, que nos ayuden a conseguir esos objetivos. Yo se lo manifesté al profe cuando recién llegó, le hablé especialmente como hincha, le dije que me daba mucha alegría que estuviera con nosotros. Cuando empiezo a entender un poquito de fútbol y de mis memorias, sé que él estaba y bueno, yo creo que para el hincha que esté un referente, un ídolo del club, es muy bueno. Y bueno, ahora queda trabajar y ojalá los resultados puedan ayudar al equipo y puedan ayudar al profe. Adrián, y en esos objetivos que usted marca, conversó con el profesor Jorge Polilla da Silva, ¿cuáles serían puntualmente, teniendo en cuenta que acaba de llegar al cuadro escarlata, más allá de que claramente pues tiene historia con América de Cali, cuáles serían los objetivos más cercanos o más inmediatos que podría tener Polilla da Silva con el cuadro escarlata? En América siempre se habla de ser campeón, de disputar finales, de jugar Copa Libertadores,
y el profe conoce eso, conoce la institución, conoce la exigencia que hay, lo que quiere el hincha, y viene con esa mentalidad. Como te digo, hay que trabajar para poder estar en esa clasificación de los ocho, para poder pelear final y para poder ser campeón. Y bueno, esto es de paso a paso. Ahora toca trabajar. Tenemos 2 meses por delante antes de empezar este segundo semestre. Y que ojalá las cosas nos puedan salir bien, que el equipo arranque bien y pueda mantener un nivel competitivo que nos permita ir poco a poco dando ese paso firme, consiguiendo esos objetivos a corto y largo plazo, para que América vuelva a estar peleando finales, vuelva a ser campeón, vuelva a jugar Copa Libertadores, vuelva a competir como lo ha hecho en muchos tiempos. Sabemos que se han vivido semestres muy complejos. Yo creo que más allá del último bicampeonato que hubo, las competiciones internacionales no fueron las mejores, y América debe mejorar eso, debe volver a tener esa esencia, que fue un ADN que quedó muy marcado. Son épocas diferentes, pero pues esa es una historia que hay, no la puedes borrar, y hay que trabajar para eso. Ojalá que este sea el comienzo de todo esto que te estoy hablando. Y como digo, toca ir paso a paso, ahora prepararnos bien para llegar bien a ese segundo semestre. Pregunta JJ Miranda, está en Bogotá. Disculpe, le hago una pregunta antes de JJ, que es mi hermano, JJ Miranda Ballesteros. Su hermano. Mi amigo, hermano. Adrián, usted, si yo le pregunto, ¿América necesita hoy un goleador? ¿Usted traería un goleador de refuerzo para América hoy? Obvio. Siempre es bueno que tengamos esa garantía en la parte de adelante. Cuando hay torneos, vas a jugar Copa, la Liga, tienes que tener garantía, y pues ojalá los que puedan llegar al equipo lleguen a sumar, ya sea un goleador, en las posiciones que tengan que llegar. Lo importante es que lleguen y puedan sumar, que tengan el carácter de jugar con esta exigencia que tiene el club, y que nos ayuden a conseguir esos objetivos. JJ. Hola muchachos, buenas tardes. Adrián, un abrazo grande. Voy a conectar esta charla que tiene usted con mi grupo con algo que nos dijo esta mañana Lucas González en Win Sports. Esta mañana entrevistamos al ex técnico de América, y yo le pregunté por su sensación de su salida del equipo. Fue muy respetuoso, Adrián, él fue muy respetuoso, dijo que tenía una muy buena relación con todos ustedes, pero que indudablemente para él había sido como cuando se rompía una relación de noviazgo sin que uno de los dos estuviese de acuerdo en la finalización. Es decir, para hablar más en términos nuestros, si usted me entiende, quedó entusado, quedó con tusa, Lucas, porque siente él que se rompió una relación casi amorosa, casi afectiva entre él y el equipo, y particularmente entre él y los jugadores. ¿Ustedes sintieron lo mismo con la salida de Lucas? Mira, con el profe nunca hubo un inconveniente, una pelea entre entrenadores o jugadores, y pues nosotros sabemos que el fútbol es de resultados, y como te digo, fueron muchas situaciones que se han vivido, no solamente en este semestre que pasó, o en el del profe Lucas. Y al final se necesitan resultados que sean positivos a la hora de que finalice una temporada, y pues al final el club tomó una decisión, y pues nosotros como jugadores tenemos que siempre estar dispuestos a trabajar para el club. Como dije, nunca hubo un malentendido con el profe, pero entendemos que es el fútbol, ¿no? Y pasan estas cosas, y por más que hay veces uno quiera entender, pues no es de entender, sino que es fútbol, y sabe que siempre te van a exigir resultados, y cuando no hay resultados, pues va a ser difícil. Adrián, en esa exigencia de resultados, hablando ahora del proceso de Jorge da Silva, teniendo en cuenta los objetivos que usted describe, que son afines a América de Cali, pero igualmente son ambiciosos porque son de alguna forma los correspondientes a un equipo grande, ¿qué tiempo se podrían manejar? Es decir, el profesor Polilla tiene espalda para darle un margen de espera superior al que se le puede dar a otro técnico para alcanzar esos objetivos, o en definitiva todo está ligado a la inmediatez en cuanto a los resultados.
Mira, para mí el fútbol es de día a día y partido a partido. Ojalá que los resultados nos puedan acompañar en los siguientes juegos, en el siguiente semestre, porque cuando habla de esto, al hincha, tú le dices que es un proceso, el hincha te dice lo único que queremos es ser campeón. No hay otra situación. Entonces nosotros somos conscientes de eso, de que van 3 semestres sin jugar una final, sin llegar a esa última fecha de cuadrangular con noción de jugar una final. Así que la responsabilidad, la exigencia es bastante. Y bueno, esperemos que con el profe el equipo pueda competir de esa manera, pueda dar ese salto de calidad y nuevamente estar peleando final y poder gritar campeón. ¿Guima, Polilla, Farías o Lucas para usted? No, yo si me dice eso, yo te digo Juan Cruz, ¿no? Ahora el que tenga al ángulo la clavó. Estamos contentos con ya él y bien. Bueno, creo que las cosas nos puedan salir bien. La picaste en el área. Pero Petito, sí me generó una inquietud interesante esta pregunta antes, Adrián, usted que hace parte de una generación que ha pasado por dos momentos importantes del fútbol, una generación que no voy a decir es la generación del pasado porque usted hace parte del presente, pero que vivió con una... usted era el niño de la generación anterior y ahora es el grande de la nueva generación. Antes, a las generaciones del fútbol pasado, a los futbolistas, no se les tenía en cuenta para nada en las decisiones de los clubes. Hoy se ha abierto esa posibilidad a que el dirigente se acerque al jugador experimentado, al jugador grande, al jugador que tiene recorrido y le pregunte y le haga preguntas y tome eso como, por ejemplo, para preguntarle cómo va el proceso, cómo sientes a este técnico, cómo se están llevando con el entrenador, o eso todavía se mantiene muy distante en la vía de comunicación. No, yo creo que como en todo, ¿no? La vía evoluciona, el fútbol, cada trabajo, el periodismo. Todo va evolucionando y siempre va a haber una comunicación que te permita a ser mejor, ¿no? Y yo creo que para nadie es un misterio y que hoy el entrenador habla más con el jugador a la hora de tomar sus decisiones, puede tener en cuenta al jugador, los directivos se acercan a los jugadores, al cuerpo técnico. Hay una comunión que es muy diferente a lo que había antes, ¿no? Antes solamente o era el dueño o era el entrenador y no se dialogaba y era lo que el entrenador o el presidente dijera. Era otra época, pero ahora yo creo que el fútbol cada vez es más colectivo. Si hemos visto, hay mucha evolución ahora. Y se trata de un trabajo en equipo, ¿no? Así como habían figuras que antes les permitían hacer muchas cosas, hoy eso ya no es permisivo. Hay que cuidarse, hay que trabajar, porque es un trabajo en equipo. Entonces yo creo que esto no es un misterio, esto es una evolución, sino que, como te digo, cuando de pronto no encuentras resultados, empiezan a preguntar la gente con morbo. Hoy me la hace esta pregunta, una pregunta muy transparente y muy tranquila, pero tal vez si la preguntaran hace 3 semanas, hace 5 meses, la tiraban con otra intención. Entonces no creo que haya tanto misterio. El fútbol ha evolucionado en muchas cosas y hay que aceptarlo, y obviamente siempre va a jugar de acuerdo al resultado. La última pregunta la hace JJ Patiño, porque yo le tengo me escribió Pablo Hernández y hay que cumplir con ello. Rápidamente, Santiago Patiño, y terminamos. Sí, Adrián, retomando nuevamente el asunto personal, es decir, usted tiene contrato con América de Cali hasta diciembre de este año. ¿De qué depende su continuidad? Lo llamaría en el fútbol profesional, ¿no? Porque usted claramente continuaría con el cuadro escarlata. ¿Dependería en este semestre única y exclusivamente de su rendimiento futbolístico? Es decir, el tema anímico todavía sigue firme, es decir, el estar animado todos los días, levantarse a los entrenamientos y demás, eso sigue firme. ¿Pasaría única y exclusivamente por su rendimiento futbolístico en este semestre? Sí, yo creo que dependiendo de cómo me sienta físicamente, mentalmente, de cómo estoy respondiendo a esa exigencia, porque hay veces uno tal vez
cree que puede, pero pues el resultado es otro, entonces no podemos ser necios a esos resultados, ¿no? Yo creo que llegará un momento donde también por muy bien que te sientas jugando, mentalmente ya también hay un cansancio, ¿no? Entonces te sientas a evaluar todo eso, sacas una conclusión y así mismo tomarás esa decisión. Yo ahora, como digo, bueno, tengo contrato hasta diciembre, espero ahora mismo poderme recuperar bien y poder volver a entrenar con mi compañero. Patiño, la última. Un par de cosas para Adrián Ramos. La foto que tomó con Iago Falque, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? Solo eso. Y lo otro es, usted que es un ídolo referente del América, ¿por qué América fracasó en el primer semestre con Farías? Yo le digo sinceramente, Adrián, y lo digo honestamente, le digo, y soy directo, ¿qué fútbol tan malo de Farías? Yo le digo la verdad, ese equipo no jugaba nada. Era un equipo que América jugó como equipo chico, jugando ahí la táctica murciélago, todos colgados debajo del palo y jugando el rol del contrario. Qué tristeza ver a un América así. No me gustó el América de Farías, y numeral fuera Farías de la ciudad de Cali. No solamente del América, no de Cali. Le digo la verdad, me da pena con Adrián. Le doy mi opinión. Pero aparte de eso, ¿por qué fracasó? Contra Alianza FC. Lo eliminó de la Suramericana. ¡Oh! ¡Qué tristeza con el América! Y luego eliminó de cuadrangulares. ¡Qué desastre lo de América! ¿Por qué? ¿Por qué ese América tan perverso, tan malo, tan desastroso con Faría, mi querido Adrián? Y perdóneme la pregunta. La última. Bueno, no, con Iago nos pudimos ver en el periodo de vacaciones donde tuve que viajar por temas personales. Y bueno, como lo has dicho, el semestre pasado no fue el mejor, no se consiguieron los objetivos que tenía el club en este primer periodo. Y lo has dicho, me preguntaron que hay equipos que están en el cuadrangular y nosotros no, pues ellos hicieron lo que tenían que hacer, nosotros no. No pudimos dar ese salto de calidad, no pudimos ganar partido donde se debía de ganar más allá. De la frase de cajón que utilizamos, como sea, hay partidos donde tenés que ir por el empate o por los tres puntos y tenés que sacarlo. Nosotros no tuvimos ese carácter de hacerlo y eso nos costó al final. El partido de Sudamericana tampoco se pudo. Yo creo que no se pudo manejar el tema de la presión que había, el favoritismo, de todo lo que había pasado meses anterior y bueno, no se pudo y hay que aceptarlo. Tenemos buenos jugadores y yo creo que ahora hay que reflexionar de lo que nos pasó y poder ahora en este semestre sacar una buena conclusión para poder afrontar este segundo semestre, que creo que la exigencia va a ser mucho mayor, mucho más alta, y tenemos esa responsabilidad y creo que cada uno de los jugadores debe de tener en su cabeza que estamos en deuda con el club, con la hinchada, con nosotros mismos, y bueno, esperemos que se pueda trabajar bien y que los resultados nos puedan acompañar. Adrián, un abrazo, muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Adrián Ramos, referente de América de Cali. Muy